Hola, ¿qué tal, amigos de Vámonos de Vagos? Un gusto saludarlos. Agradezco que haya tomado esta vía Zoom a Carlos Fonseca. Él es actor, conductor y mucho más. Carlos, muchas gracias por estar en Vámonos de Vagos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí echando el chisme un ratito. Un ratito, mi querido Carlos, y de festejo, porque afortunadamente parece que ya las cosas van mejorando en cuestión de un sector del espectáculo que se vio muy afectado, pero que afortunadamente, como tú lo has dicho en miles de ocasiones, ya se ve esa luz mucho más clara que aquel inicio del año pasado. Ay, sí, totalmente. Algo que me llena mucho de alegría ver a la gente, pues ya saliendo poco a poco con un poquito más de confianza. Digo, no hay que bajar la guardia, obviamente hay que seguirnos protegiendo, pero creo que nos da mucha tranquilidad a muchos de nosotros saber que nuestros abuelitos, nuestros padres ya están vacunados, que muchos de nosotros, digo, a lo mejor ya pasamos por el COVID y ya tenemos un poquito de inmunidad, pero igual hay que cuidarse, ¿eh? Y estás de regreso, bueno, están de regreso con esta puesta en escena que también se ha visto muy afectada y aún no me puedo levantar. Una producción que se estrenó hace 15, bueno, una obra que se estrenó hace 15 años y que ahorita, puedes decirlo, la respuesta de la gente sigue siendo fabulosa. Se le dio también una gran refrescada desde nuestro productor artístico y nuestro productor Alex Go, que quisieron darle como un nuevo enfoque. Se ajustaron los tiempos de la obra, entonces ahora es mucho más ágil, dura 2 horas y media, los números son mucho más poderosos, la escenografía totalmente diferente. Es, la verdad, hermosa, hermosa esta apuesta y no se la pueden perder. O sea, si ustedes viven en la Ciudad de México o si pueden visitar la Ciudad de México, definitivamente nos tienen que ver en el teatro. Y si no, pues ya viene el streaming. De hecho, este sábado ya viene, sábado 19 de junio, el gran streaming de Hoy No Me Puedo Levantar, que es una producción increíble y única, pensada, o sea, al 100% para este formato, para que sea una gran experiencia. Es una experiencia completamente, como bien dices, diferente a lo que es el teatro. Sí, cambia, pero digamos, la calidad de Go Producciones, pues es de aplaudirse. Claro, totalmente. Ahora sí que decidieron ponerle toda la carne al asador. Dijeron, bueno, si vamos a hacer streaming, pues lo vamos a hacer bien. Y estoy seguro que ninguna otra producción teatral en México ha hecho algo como esto. Así que es de aplaudirse y de verse, que es lo más importante. No nada más, ay, qué bueno que lo están haciendo. No, vamos a verlos todos. Y precisamente para este streaming, tú llegas con un personaje Colate, que para mí es uno de los personajes que más sentimientos que te hace pasar durante la obra, de llanto, alegrías, y como bien mencionábamos al principio de la entrevista, se abarcan temas que en los 80s pues era prácticamente pues como que lo peor. Hablamos de las drogas, hablamos del SIDA, afortunadamente esto ya ha ido cambiando, pero sí Colate yo creo que pone esa carne al asador. Sí, sí, me siento muy afortunado por poder contar esta historia en la piel de Colate, porque como dices, es un personaje entrañable en muchos sentidos. O sea, desde el principio es un personaje encantador, un poco bobo, un poco inocente, y poco a poco te vas como enganchando con él y también viendo todo su deterioro, cómo se va enganchando con las drogas. Justo como decías, son temas que, bueno, fueron tabú mucho tiempo, pero pues ahora se hablan un poquito más claro. Así es, mi querido Carlos, ¿y qué te parece si de forma ya oficial invitamos a la audiencia de Vámonos de Vagos para que vean Hoy No Me Puedo Levantar, que te vean en este papel de Colate y que también vayan al teatro, al Centro Cultural Teatro 2, si no me equivoco? Los invito a que no se pierdan Hoy No Me Puedo Levantar, el streaming, este sábado a las 8 de la noche por Cinépolis Click. Ahí pueden ingresar a Cinépolis Click, compran su acceso, invitan a sus amigos, a sus primos, compran las pizzas, unas cervecitas y disfrutan de un show único, único, único en la vida. Carlos, nos vemos en el 33 este próximo sábado. Ahí te espero en el 33. Él es Carlos Fonseca, interpreta en este streaming a Colate, ya lo escucharon. Mi nombre es Ángel Gatica, no se lo pierdan. Continuamos, ya saben, ¿en dónde? En Vámonos de Vagos.